the need for harmonisation of procedures in relation to how information is exchanged and how we bring greater transparency to information so that customs can make effective risk management decisions for the clearance of goods. Would you like to share your views of where the WCO is going in this area? Thank you very much. But for the resilience, WCO has developed the best practice. I hear that many people are talking about the contingency plan, which is great, and this is what we recommend. But quite often, what happens in the Philippines, or in case of Japan, they were beyond the conventional scenario. So we have to be prepared. What is necessary? So it is to have better communication among the different players. That is what we perceived. And we have to know who have that kind of capacity, who have that kind of technology that can be used. But for that, we need to maintain usual communication dialogue, and also through the dialogue, developing trust. And perhaps we can do a kind of drill. And that is what we recommend, and try to be responsive to those beyond scenario or ones. So this is what we have done. And for your point, the second point of information exchange, how we can ensure transparency. Of course, in hearing the first round of talks, many people have stated about information exchange, which is really important. And among customs, we try to develop a platform called Global Network Customs to facilitate that information exchange by identifying what kind of data and with whom we can have that access and we can exchange. But then most of our information that customs has come from the private sector initially. So how we can ensure that data is accurate and we get that data in a timely manner, that is our challenge. And we have been discussing with our immediate partners, for example, express industry or shipping line, because quite often they have the ones who provide us with that data. But sometimes we see that data accuracy, we have problem. So in that case, we can't really blame those intermediaries, because those intermediaries quite often receive inaccurate information from the upstream of the supply chain. So this is what we have been discussing, how we can ensure that accuracy of data. Should we go to upstream of that information chain along the supply chain? And also timeliness, because we have talked a bit about security. And nowadays we are discussing not only pre-arrival, but pre-departure. Because when those dangerous goods are on board of the airplane or vessel, it is too late. Quite often that is the case. So that kind of timeliness, how far we can go that. And again, we need the collaboration of not only shipping lines or immediate transporters, but upstream industry going to the origin as far as possible. So this is what we have been discussing among the customs community. Perhaps I could ask you, Marcos. Ships are getting bigger. Some of your ships now are getting close to 20,000 TEUs, thousands of consignments on board. Obviously, from a customs point of view, most customs officers look at it as a container, as a big steel safe. They don't get to see the goods generally inside them, so they are making decisions based on information. What's your view of how we handle information in the future? Do you believe the models we are using today
are good enough? Or do you believe we're maybe reaching the tipping point of a whole new model of how we exchange information and where it comes from, touching on some of the points that the Secretary General just raised? Como dije, digamos, un poco la situación de financiera de la industria ha hecho que muchas empresas, y Maersk en particular, ha tomado un poco el liderazgo de construir buques de mayores tamaños para encontrar una economía de escala y de esa manera poder presentarles, digamos, a sus clientes, digamos, ofertas competitivas a largo plazo. Eso, lógicamente, está generando en el mercado un cambio importante en el sentido de que hay una mayor consolidación de servicios. O sea, hoy empezamos a ver de que la capacidad aumenta, pero la frecuencia de los buques disminuye, porque son buques de mayor tamaño. Eso requiere que cuando esos buques llegan a los puertos, la cantidad de carga que se embarca y se desembarca cada vez es mayor. Lo cual también puede llegar a generar algún tipo de cuello de botella dentro de la infraestructura. La información es clave para poder tener, digamos, mayor eficiencia. Nosotros, en particular, muchas veces es un desafío grande poder transmitirle, digamos, al mercado la necesidad de anticipar la información. Dentro de algún tipo de informalidad que existe en los mercados, es importante poder seguir reforzando la necesidad de conseguir esa información anticipada, mostrándoles que el beneficio al final del día va a ser que es más rápido, más eficiente y con menor costo todo el producto de punta a punta. Pero para eso está todos los que operan, digamos, dentro de la logística involucrados, porque no solamente vale que uno de los tantos operadores haga su esfuerzo si los demás también no contribuyen. Entonces creo que la información está claramente disponible y hace falta tener mayor, digamos, celeridad en conseguir esa información a través de aplicar normas que lógicamente permitan que esa información salga a tiempo. Y hay que también saber escuchar a veces las necesidades que hay, porque a veces tratamos de imponer nuevas regulaciones sin realmente haber analizado, digamos, cuál es la situación de mercado en particular. Y eso eventualmente entorpece los procesos también. Pero la información es clave, es realmente clave. Hoy la información mayormente se maneja a través de la informática. Estoy totalmente de acuerdo que todavía hoy tenemos demasiado documentación que está transmitiéndose de manera física, y yo espero que eso en el futuro globalmente, tanto por una cuestión ambiental, pero también por una cuestión de practicidad, vaya reduciéndose considerablemente. Pero sí tenemos que empezar a encontrar esa confianza que la información es clave para acelerar los procesos. Following on that theme, Pablo, in your business, you operate both as a logistics provider and as a clearance broker. So you can fulfill many roles. What are your views on where the data should come from, who should provide it, and how timely is timely? Pregunta interesante porque tenemos muchos dolores de cabeza nosotros personalmente por la calidad de la data, y como decía Cunio, a veces no solamente depende de nosotros, sino depende de qué tipo de información recibimos de nuestros clientes. Creo que hay que ver la cadena, digamos, de información de punta a punta. Es muy difícil decir que tiene que ponerse más énfasis en un lugar o en otro. Creo que nuestra responsabilidad es tratar de obtener de nuestros clientes la mayor cantidad de data posible en forma electrónica, y estamos cada vez intentando eficientizar más ese proceso y estandarizar más ese proceso. No es fácil porque, sobre todo cuando uno opera en muchos países alrededor del mundo, los sistemas legacy son todos diferentes, las aduanas reciben información en forma diferente. Con lo cual no hay una fórmula mágica de decir a partir de ahora todos nuestros clientes van a usar el mismo sistema y nos van a dar la misma data, o todas las aduanas van a utilizar la misma información en la misma estructura.
Es un proceso, creo que tiene que empezar desde nosotros, los proveedores de logística, tratando de asegurarnos de tener información completa de nuestros clientes. Creo que recién estamos rascando la superficie, por ponerlo de alguna manera, porque hace poco tiempo, hace 10 años, intercambiamos con nuestros clientes 5 o 10 datos en general. Hoy en día cada vez hay más, y creo que estamos recién empezando a ver los beneficios de intercambiar mucha más información. Creo que tanto nosotros como las aduanas se van a beneficiar el día de mañana de empezar a poner todo este contexto de data en un amplio mucho más grande, ¿no? O sea, empezar a entender cada uno de los componentes que componen el producto que movemos, de dónde vienen, tratar de buscar correlación en determinados envíos que nuevamente le permite a las aduanas manejar los procesos de forma más eficiente. Con lo cual, creo que todavía no sabemos lo que no sabemos, y creo que recién estamos empezando a sacarle realmente provecho al intercambio de información. Nuevamente, creo que es la pregunta específica. Creo que no hay lamentablemente una fórmula mágica. Creo que el hecho de que los proveedores de logística como nosotros trabajemos en conjunto con los organismos gubernamentales y aduanas es la fórmula, digamos, es un condimento fundamental, ¿no? Porque creo que hay muchísimo valor en los dos componentes. Creo que nosotros podemos proveerle a los organismos y a las aduanas la experiencia de lo que vemos alrededor del mundo. Las aduanas tienen toda la experiencia de sus necesidades propias de regulaciones y comercio internacional, con lo cual los dos, digamos, tienen que trabajar en conjunto, y creo que es el puntapié inicial como para poder facilitar el intercambio de información de una forma más eficiente. Thank you. Ciamara, perhaps now as the Director General of a Customs Administration that is facing the modern challenges of greater volumes, static resources, relying more on technology. What are the big issues for you in terms of day-to-day data management and for your officers at the front line in terms of expediting legitimate trade and being able to identify those high-risk consignments that we all want to intercept and stop going and impacting on our communities? What are the real challenges in terms of data management that if you had two get rights, what would they be? Bueno, creo que el mayor desafío que tenemos fundamentalmente de cara a la actividad que nos toca la aduana, en primera línea, ¿no? Donde a partir de la información que recibimos tenemos que hacer la toma de decisión respecto qué vamos a controlar y qué no vamos a controlar. El desafío desde ese punto de vista tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, el flujo de información y la calidad de la información. Y ahí es fundamental una alianza estratégica con cada uno de la cadena que conforma la información para que llegue a la administración aduanera. Creo que quienes me antecedieron dieron un puntapié inicial. Si logramos socializar con cada uno de los actores que intervienen en el comercio exterior, que la información es vital y que tiene una utilización inteligente, una utilización que deviene en la agilización, en la facilitación de que ese bien pueda ser despachado rápidamente, bueno, creo que podemos construir hacia atrás realmente un flujo de información confiable, en primer lugar, oportuna. Me parece muy valioso lo que decía acá quien me acompaña, a mi izquierda, en saber escuchar también, saber escuchar las posibilidades que tienen muchas veces el resto de los actores con los que nos comunicamos. No simplemente va a ser más eficaz quizás la imposición o la determinación de un flujo de información que queremos obtener si previamente no sabemos el impacto que tiene el que nos tiene que suministrar, y fundamentalmente poder llegar a los consensos necesarios, porque en realidad el trabajo armónico de todos y cada uno de la cadena va a significar que a la hora de recibir esa información
podamos tener toda la información necesaria y, en definitiva, disponer nuestros recursos para hacer mejor nuestro control en lo que realmente presenta riesgo y permitir el fluido tránsito de los bienes de aquello que, dada la información que tenemos, no tiene ningún tipo de dificultades al control. Thank you. And Roberto, you've got the last word on this particular topic, and I guess you're the bottleneck manager. You know, if we don't have efficient data management across all streams of logistics and clearance processes, goods sit in your ports. So again, from the port operator point of view, what would your words of wisdom be in terms of getting data management right, and what is it that the port operators would like to see? Primero, referido al tema de la información, yo creo que han dicho todo. Agregar más, a lo mejor es aburrir a la audiencia, pero la información es fundamental, pero la información tiene que ser usada apropiadamente en procesos eficientes. Hoy por hoy los sistemas existen. Lo que hay que desarrollar son procesos que ayuden a la eficiencia para la movimentación de la carga. Y eso es lo que estamos todos tratando de lograr. Ahora la demora en los procesos es dinero, ¿está bien? Como dijo Marcos, hoy un gran buque mueve 2.000, por lo menos en Argentina, 2.000, 2.500, 2.800 contenedores. Hace algunos años la productividad del buque era, no sé, 30 contenedores por hora, 20 contenedores por hora. Hoy estamos hablando en nuestra terminal por lo menos de 80 contenedores por hora. Eso significa que el flujo de datos que necesitamos para que la operación sea eficiente tiene que ser muy preciso, porque si no, el contenedor no se puede embarcar, no se puede descargar. Lo mismo para el cargador, para el importador, para el exportador y para el importador. Es bueno que él pueda retirar su carga en forma rápida y eficiente, y para eso hace falta tener un proceso adecuado, porque cada hora de demora de un transportista es dinero. Entonces, si logramos disminuir y eficientizar todos esos procesos, al fin y al cabo lo que estamos logrando es eficientizando el costo de la cadena logística. Thank you for those words. I'm mindful now that we're moving towards the end of our session, and perhaps this is a good opportunity before we sum up to ask if there's anyone in the audience that has a question that they would like to ask of the panel on these issues or any of the other issues around making our supply chains more efficient, secure, transparent and resilient. Was there anyone in the audience that would like to raise a question with any of the panelists? Don't be shy. Will, please. Good afternoon. Thank you, Alan. Hello, my name is Will van Inswijk. I'm from the European Commission, from the Directorate General for Taxation and Customs, and I'm working in the unit dealing with risk management and security. And I have a question actually for Mr. Hansen from the shipper perspective. As you mentioned, one of your key issues is also security, to secure all your shipments. And as you also, in this conference, we are dealing with technology, I would like to have your views on what you think of enhancing more security to the containers on your ships, either by equipping them with an electronic seal or container security device, or maybe developing of a completely new generation of containers who are smart and intelligent by themselves. So maybe you have also a view on that, where big shippers are going into that perspective for the long term future. Thank you. Sí, es una buena pregunta, y creo que, digamos, la industria del container se ha mantenido muy tradicional, digamos, desde el momento que se inventó el container hace muchos años.